gracias a Dios, desde que estoy en la política, más que acrecentar mis bienes personales, fui para atrás. No me pasa lo de otros dirigentes que a partir del momento que entraron en la política han acrecentado sus fortunas, o no tenían fortuna, o no tenían nada. El lujoso hotel boutique Los Sauces, Casa Patagónica, está ubicado en el Calafate. Tiene precios más altos que los de un 5 estrellas. Una noche en la habitación más sencilla de las 38 disponibles cuesta $780 por persona. Pero si usted tiene un presupuesto más holgado, puede pagar los $1,500 que sale la Master Suite. En el exclusivo hotel de los K no se puede almorzar por menos de $250. El spa ofrece un tratamiento a puro lujo por unos $665. El hotel de los Kirchner no es para cualquiera. Fernando Chino Navarro. Fernando, buenas tardes. Luis Majul saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes. Ustedes como militantes, ¿bancan todo el proyecto? Por ejemplo, ¿aún los actos de corrupción que puede haber dentro del proyecto? Como la sospecha de lo de Lázaro Báez, las cosas que pasaron en Río Gallegos. O automáticamente, aunque sea un acto de corrupción, dice, no, nosotros no, descalificamos al que denuncia, y listo, y se acabó. ¿Por qué este parte de nuestro proyecto? En un sistema donde el capitalismo salvaje empuja muchas veces a la corrupción a muchos actores de la vida pública, privada y del Estado, y no está mal que se investigue. ¿Qué carajo sé? ¿Qué carajo sé? ¿Qué carajo sé? ¿Qué carajo sé?